Recién finalizó el torneo de apertura de la Liga de Ascenso y ya está a la vuelta de la esquina el arranque del Clausura. En el equipo de AS Puma General Leña dicen estar a punto físicamente para el arranque del certamen. La seguidilla de partidos que tuvieron en el mes de diciembre hizo que el club tuviera que practicar poco en la parte física y deportivamente se maneja un esquema similar de juego, de cómo se terminó el torneo anterior que los vio coronarse como campeones. No, nosotros físicamente estamos bien porque tenemos la gran ventaja de que la exigencia de los últimos partidos fue muy alta y el equipo mostró una forma física bastante buena. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que nosotros recién terminamos, el 20 terminó el torneo y el equipo no paró, o sea, solamente dimos libre los días festivos de fin de año y listo, seguimos trabajando porque la pausa era muy corta, o sea, el torneo arranca 17, terminamos 20, estamos hablando de prácticamente un mes y entonces se tomó la decisión de no parar para que el equipo no perdiera ni el nivel de juego que traía, ni mucho menos así la parte física que creo que fue lo que hizo diferencia en los últimos partidos, ¿no? El equipo sureño tendrá un complicado arranque de torneo, pues debe visitar a la selección de OSA en Ciudad Cortés, un equipo que atraviesa un cambio dirigencial pero que mantiene una base importante de jugadores que les permite mantenerse a punto para dar pelea. Además, en los generaleños tienen claro que este torneo son el equipo a vencer y que todos darán el 100% por derrotarlos y dejarlos sin ese ascenso directo. Y bueno, primero nosotros tenemos claro que este torneo, todos los partidos que nosotros vamos a jugar son diferentes para todos los equipos, o sea, van a enfrentar al campeón, van a enfrentar al que ya está sembrado en la final y eso para todos los equipos es una motivación extra. Nosotros igual respetamos a todos los rivales, o sea, si bien es cierto, OSA está en una etapa de transición por el cambio de dueño y todo eso, pues igual hay que respetarlo para a partir de ahí pensar en el rival y poder sacar el resultado, que es muy importante iniciar con unos 3 puntos en el primer partido. También, según expresa su propio estratega Edgar Carvajal, el equipo está motivado por repetir la hazaña y lograr el regreso a la primera división sin necesidad de una final nacional. Primero muy motivados por el gran pase que dimos de asegurarnos la final, pero con la convicción de ganar lo que viene, de que tenemos la capacidad de ganar el próximo torneo y que no sea necesario una eventual final. Entonces estamos trabajando en eso, pero por supuesto, como te digo, la motivación del estar en la posición en la que estamos es bastante grande. El duelo de la primera fecha está pactado para este domingo a la 1:00 p.m.